Muy buenos días, papitos y niños de 5 años. Les saluda la profesora Rebeca del Colegio Matemático Honores y esta mañana estamos aquí para hacer el curso de Lógico Matemático. No sin antes decirle, como siempre, que deseo de todo corazón que estén bien en casita con papito, mamita, los hermanitos, los abuelitos. Siempre con las precauciones. Evitar salir de casa, lavarse las manitos en cada momento y usar siempre el cubreboca. Bueno, mis niños lindos, hoy vamos a seguir viendo nuestros números naturales, ¿no? Como estamos avanzando, ¿no? Ya estamos en el 36 y hoy veremos o conoceremos el 37 y el 38. Claro está de que los niños del Colegio Matemático Honores saben mucho más del 38, pero estamos yendo a pasitos chiquitos, ¿ya? Bueno, acá tenemos el número 37, ¿no? Esta es la forma como se escribe también 37, se escribe y se lee. Y acá tenemos el 38. Ellos pertenecen a la familia del 30, ¿no? Nosotros nos habíamos quedado en el 36 y hoy estamos conociendo al 37 y al 38, ¿no? Salió mal el 8 porque acá hay limpiatipo. Bueno, se dice así que es el 30 más 7, 37. 30 más 8, 38, ¿no? Y ahí vamos llenando a la familia, ya nos falta uno, ¿no? 37 y 38. Ya saben ustedes que tienen que hacer sus planitas para que la manito vaya practicando. Recuerden que el próximo año se van a primer grado y su manito tiene que estar más ligera, más una manito más práctica, ¿no? En la escritura y también ya en la lectura. Bueno, como tarea tienen la plana del 37 y del 38. Ustedes ya saben que tienen que hacer los dos tipos, ¿no? Aparte, sus tareas de las hojas del libro y del PDF. Bueno, dejamos de lado esta clase de los números naturales y vamos a ver a el siguiente tema, que es suma de dos cifras llevando, ¿no? Suma de dos cifras llevando. Acá les he colocado el número 18 más, el signo más, 4. Y aquí les he colocado también 18 elementos para que se les haga fácil y 4 elementos, lo que me indica acá, ¿no? Y nosotros contaremos así, ¿no? Vamos a contar así. Pero aquí yo me he equivocado. Vamos a obviar, ¿no? Los que yo voy a marcar con rojo, vamos a ir contando, ¿ya? Y decimos, acá nos pide 8, vamos a agarrar esta parte de aquí, 8 más 4, ¿no? Y decimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8 me pide acá. Esto no vale, ya, esto lo vamos a atajar. Ya, ahí yo me equivoqué. Tengo mala nota. Ya, 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más 4 que me pide acá. 8 más 4. Aquí están las 4 unidades. Y seguimos. 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, colocamos el 2 y el 1 lo ponemos acá arribita. Acá arribita está el 1, ¿no? 8 más 4 es 12. Pongo el 2 y no voy a colocar acá el 1, sino lo pongo acá arribita, ¿no? Y digo 1 más 1,
2. Entonces, leemos, ¿no? Toda la cifra. ¿Qué número es? 18 más 4, 22. 18 más 4, 22. Acá también me he equivocado. Vamos a tarjar esto, ¿ya? Acá también vamos a hacer, porque si lo hacemos con todo esto así, acá hay 24, y si lo hacemos todo así, vamos a sumar, no, mejor vamos a hacerlo por parte, ¿ya? Entonces decimos, 4 más 5, 4 más 5, y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a marcarlo, ¿ya? 1, 2, 3, 4, de acá, más 5. 5, 6, 7, 8, 9. Esta suma nos salió. ¿Qué pasa acá? Él no tiene que sumarle ni acá ni acá. Entonces él baja, ¿no? Y decimos 29 nos salió. 24 más 5, 29. Esta suma nos salió sin llevar. Nos salió de dos cifras, pero sin llevar, ¿no? Acá tenemos otra. A ver, vamos a acomodarla, ¿ya? Porque si yo sumo acá, acá está la cantidad que me pide acá, 26, pero lo vamos a hacer así en orden para que ustedes no se vayan a confundir. Entonces, vamos a borrar esto que no va a trabajar. Y esto también. Y decimos, 6 más 7. 6 más 7 nos pide, ¿no? Y contamos. Acá tiene que haber 6, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que me pide acá. 6 más 7. Entonces, vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a contarlo todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Salió 13. Colocamos el 3 acá abajo, ¿no? Donde están las unidades. Y decimos que llevamos 1. Llevamos 1, ¿no? Atentos ahí, viendo la suma. Y decimos 2 más 1. Tengo 2 más 1, 3, ¿no? Y nos salió 33. Entonces, ahora lo leemos en general y decimos 26 más 7 es 33. Ahora haremos el de acá. El de acá vamos a tarjar, pero antes se lo voy a leer como está. Acá nos pide 32 más 4. Acá están los 32 elementos. Y si seguimos contando con los de aquí, nos va a dar el resultado. Esa la vamos a hacer así, tal cual está. Y vamos a contar. ¿Qué nos dice? 32 más 4. Atentos, vamos a contar todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Lo que me pide acá, 32 más 4. Acá están los 4. 32, 33, 34, 35 y 36. ¿Cuánto salió? 36. Y colocamos ya en directo, ¿no? Ahora lo pueden ver que es, esta es una suma de doble cifra, pero sin llevar. La de aquí es llevando, y la de aquí también es, se dice ese término, llevando, ¿no? Llevando el 1.
¿Ve? Aquí ya hemos podido ver el 36 que ustedes ya lo han estudiado en la clase pasada. ¿Ve? ¿Qué les pareció? A ver, estas sumas de dos cifras llevando y sin llevar. Muy sencillo, ¿no? Porque ya ustedes ya saben hasta el número 38 y más, ¿no? Así que vamos llegando poco a poco con las sumas, aumentando para ir yendo a la par con los números naturales que estamos aprendiendo. Bueno, chicos, ustedes tienen como tarea, como ejercicios para que hagan en casa, hacer 5 más, ¿ya? Como tarea, vamos a poner aquí, tarea 5 ejercicios. 5 ejercicios de suma de dos cifras llevando, ¿ya? Esa es la tarea. Suma de dos cifras llevando. Bueno, mis niños lindos, ustedes ya saben, tienen que hacer la tareita porque es para el bien de ustedes, para que vayan practicando. Y esto también tienen que hacerlo para que su manito vaya trabajando. Bueno, yo me despido, será hasta el día de mañana. Chao.